Traba con todo Dinelli, gana Maldonado jugando Pinto, abriendo sobre el andar izquierdo para Dalmau, está en el área, atención, jugando Dalmau, el pase por bajo, gol, 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 no vale, 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 ¿qué fue lo que pasó? Falta. Posición adelantada. Sí, posición adelantada, lo que dice la asistente es cuando se tiraba Rodrigo Pérez, así todo le reclaman al árbitro, es para verla de vuelta, es para verla de vuelta, pero me parece que quizás lo que haya advertido el árbitro es que hubo falta contra el arquero cuando se tiran en ese buscapié. No, lo que está cobrando es posición adelantada la asistente allá. Correcto, y Melgar que hace lo suyo entonces, ¿no? El trabajo bueno, allí. Se lo advertí antes, este va a ser el show de las lesiones. Y allí todos le hablan al cuarto árbitro, a Montelongo, ¿no? Entra el Coba. Patrón, Saule también está por ahí, está Facundo Suárez también, hablándole de lo que es el cuarto árbitro, que no tiene nada que ver, esto fue también el asistente que revolvió el banderín advirtiendo una posible posición adelantada. Sí, lo que no entiendo, Paul, si se la cobró en el arranque al número 10 Dalmau o al que hizo el gol, que creo que fue Chiosi. Correcto, lo cierto es que Maldonado también cambia la cara, ¿no? Por lo menos en el inicio no se compara al inicio cuando la Valleja tenía la iniciativa, lógico. Con otra actitud, como decía Víctor Hugo, con otra administración del balón en la mitad del campo de juego, con el trabajo de Dinelli, incluso de Santiago Pérez desde el fondo y con la inteligencia de Josia para leer el partido. Correcto. Maturro, ¿qué se dice ahí abajo, no? De todo un poco. Sí, yo creo que los jugadores preguntan a quién le cobró la posición adelantada. Allá vi que sacó una amarilla el árbitro, un jugador de Maldonado. Sí, me pareció acá que era Tabárez. Tabárez, de hecho, no fue porque ya tenía amarilla. Hay que ver a quién le sacó la amarilla. De cualquier manera, las protestas son con respeto al tener en cuenta que es una dama el asistente del otro lado. Si fuera un caballero, lo hubiesen llevado puesto ya. Sí, bueno, yo creo que la posición adelantada se cobra antes de que parta la pelota hacia el medio, ¿no? Me parece a mí. Porque yo no la tengo clara, si fue así, le digo la verdad. Andú, recordamos. Miraglia viene el centro, remata el arco, se cerró, gol, 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 gol de Maldonado, gol de Maldonado, Camilo, gol de Maldonado, Miraglia, el centro que se cierra para mí. Tuvo la fortuna el 23, aparece Camilo, descuenta Maldonado a los 13 minutos con 30, pone el segundo Maldonado, La Valleja 3, Maldonado 2, pasa a ganar en el global Camilo Miraglia, el golazo, Maldonado que descuenta, Maldonado que estaba vivo en el partido. Maldonado quiere pelea, Maldonado quiere copa. Camilo Miraglia, el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, golazo de Maldonado que mira la copa de reojo. Y ahora, mi querido Castro, las responsabilidades serán del equipo de La Valleja. Como decía Peret, no estaba muerto, andaba de parranda. Un centro de la derecha que se le cerró al arquero y ahora es otra cosa. Maldonado jugó a la ruleta en el primer tiempo porque su técnico jugó a la ruleta rusa. Le encanta jugar a la ruleta rusa. Casi le cuesta carísimo. Ahora las cosas en su lugar. Maldonado está ahora siendo campeón. Voces, más fútbol en cada gol. 22, tenemos 22 del segundo tiempo, tiro libre que va a jugar la blanca de Maldonado, tiro libre que lo va a hacer Santiago Pérez, está allí sobre el círculo central Montero y Pintos con Chaini, con Bonilla, quedan 3 ahora para la contra del equipo minuano, jugará esa pelota Santiago Pérez, le da altitud, pelota que baja del cielo, la busca Bañosa, la viene a retener ahora Matías Tabárez, pégale, va jugando Tabárez, el remate, gol, 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 golazo, 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 gol. Colgala Matías, colgala Tabárez,
¡Golazo de Maldonado! ¡Golazo del 7! A los 22 minutos empata Maldonado con un golazo de un gran goleador que tiene el fútbol de Maldonado, de un gran goleador que tiene la selección de Maldonado. Le quedó para castigar de lejos, la puso casi que en un ángulo de Melgar. Maldonado, Maldonado, dice opa, opa, quiere levantar la copa. Maldonado 3, La Valleja 3, Matías Tavares, el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, un golazo para colgarlo, realmente Tavares, que es uno de los cambios tácticos también, del técnico, se tiró unos metros atrás, de 30 metros, la colgó en el ángulo, de los mejores goles seguramente de este campeonato. Bueno, si yo le digo carnaval, usted apriete el pomo, mi querido Elvio. Esto sí no me sorprende. Maldonado es más que La Valleja, es mucho más que La Valleja. El primer tiempo fue una mentira, me sorprendió. Y bueno, con el equipo conformado como tenía que ser, apareció Maldonado en toda su dimensión, llegó al 3-3 y mire, no sé si nos sigue de largo. Voces, más fútbol en cada gol. Go. Juega Santiago Pérez, pelotazo para Agustín Quiosa, aguanta todo, el número 29, juega para Dinelli, Dinelli quiso tocar en largo para Rodrigo Tavares, intenta salir La Valleja, iba cayendo la pelota ahora, Jonathan Pérez, Pérez abriendo sobre la izquierda, tocando la pelota ahora para Chaine, la tiene Chaine, espera compañía, sigue con la pelota Chaine, no se le muestra a nadie, marca Dinelli, otra vez en la cancha el argentino, ganando allí el duelo en la mitad de la cancha, lo pone a correr a Dalmau mano a mano ahora con el futbolista Diezegan, la gana el chino, puede venir, ahí está, ta 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 ta, gol, 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 gol de Maldonado, gol de Dalmau, gol del 10, gol del mejor jugador que tuvo Maldonado en este campeonato del Este. Sublime definición frente a un enorme arquero como Melgar. Sublime definición del 10. A los 27 minutos, Leandro Dalmau dice que Maldonado le está ganando a La Valleja por 4-3. Leandro Dalmau, para aplaudirlo, para disfrutarlo. Leandro Dalmau, el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Muy bien, señores, Dalmau, una vez más el que reclamábamos, desequilibró por izquierda y asunto concluido. Señores, había una leyenda o una cuestión allá, creo que del Martín Fierro, que decía, entregate, Mencho, que estás rodeado. Bueno, una definición fantástica de Dalmau para marcar el cuarto. Maldonado lo dio vuelta en 45 minutos. Créanme que pone las cosas en su lugar. Un fenomenal segundo tiempo de Maldonado. Con el equipo que tiene que poner en cancha, no puede perder. Voces, más fútbol en cada gol. Llegó el gol de Dalmau. Muy bien, ahí Goni lo revolvió a Bouza. Lo revolvió Bouza. Al que ahora quedó como capitán de La Valleja, Goni. Está sentido Bouza. Hay tiro libre que va a jugar ahora Maldonado. Bouza que se repone. Le voy a decir una cosa. Eso es una expulsión en cualquier cancha, menos en esta. Realmente, un golpe que lo aterrizó. Y después, por la duda, intentó pegarle un otro jugador de La Valleja un pelotazo. Pero eso era tarjeta roja. Se le aflojaron hoy. Evidentemente, o perdió la memoria el amigo Ramos, porque no ha sancionado como corresponde algunas acciones que han sido violentas. Jugando Montero, la impulsaba ahora Goni. La pelota está afuera, es otro lateral que va a tomar Maldonado capital cuando jugamos 48 con 30. Hasta los 54 vamos en este partido. La va dejando Machado ahora, es lateral que va a tomar Maldonado capital por intermedio de Bruno Pintos. Esta es FM Voces 104.5 en el dial.
a través de las distintas aplicaciones, vía internet, donde se te cante, escucharnos, estamos con el fútbol. Allí hay falta otra vez sobre Rodrigo Tavares, en el andarivel izquierdo, a metros allí del banderín del córner. Habrá otro tiro libre que va a jugar Maldonado. Súper económico. En la esquina de la economía los espera todos los días con ofertas y todas las semanas premia a sus clientes con órdenes de compra. Súper económico en la esquina Marisa de la economía, calle 72, Maldonado Nuevo. Ahora hablando del rival también, qué desperdicio de la Valleja haciendo esas faltas, ¿no? Donde Maldonado no inquieta. Porque no tiene resto, Paul. Por eso apela al full, como sistema. No lo pueden parar a los hombres de Maldonado, no dan pie en bola y entonces por allí, evidentemente, aparecen sistemáticamente los full. Jugando Machado, tocaba para Dalmao, no puede controlarla en esta línea, saque de arco para la Valleja, lo hace rápido Melgar, tocando sobre el andarivel izquierdo, avanza con la pelota Gregorio Almeida, la tiene Almeida, Almeida tocando ahora para Emiliano Bonilla, abre los Ñoca, Bonilla, estaba llegando Gómez, va ganando Gómez, mete el cuerpo Gómez y zafa de la marca, avanza la Valleja, después le roba la cartera notablemente Camilo Miraglia, tocando ahora para Machado, jugando con la pelota Machado, Machado para Echeverría, pierde la pelota Maldonado, jugando ahora Velázquez, avanza Chaine, se viene la Valleja, la tiene Chaine, marca notablemente otra vez Camilo Miraglia, una actuación sublime de este número 23, de Camilo Miraglia, el lateral derecho de Libertad, hoy con la selección, con la camiseta de Maldonado, el lateral que va a jugar allí la Valleja, lo va a hacer Emiliano Bonilla, no, es para Maldonado, me parece lo que dice el árbitro, es pelota en la nuca, que va a jugar Maldonado, lo va a hacer Camilo Miraglia, 50 minutos con 20 tenemos, últimos 4 minutos del partido, por ahora con este resultado, Maldonado es campeón del Este, jugando ahora Goni, intenta salir la Valleja, tocando para Emiliano Bonilla, Bonilla hay un pelotazo en largo para que vaya Sebastián Abreu, la buscaba en las alturas, ganaba Montero, la pelota la tiene ahora Marcos Nieves, atenaza el 1, va a devolver. Este equipo ama a Maldonado y quiere ir a más, Laura Raffo, presidente, Rodrigo Blas, intendente, Darwin Correa, diputado, Blas es más, desde el municipio acompañamos el desarrollo de las instituciones deportivas del territorio, municipio de Solís Grande, apostando al crecimiento deportivo todo el año. Jugaba ahora Almeida y el árbitro señala el círculo central. Maldonado, campeón del Este. Maldonado, un merecido título. Un merecidísimo título para este equipo que desplegó un fútbol, quizás como no nos gusta, sufriendo, quizás como un tiempo de sobra para desplegar ese fútbol que nos gusta, que nos tiene acostumbrado Maldonado en este campeonato. Maldonado, campeón del Este. Maldonado, el mejor de esta región. Después habrá para analizar cómo lo hizo, si gustó o no gustó. Lo cierto es que Maldonado hoy, aquí en el Álvaro Pérez, ante su gente, puede decir que en las dos categorías grita dale campeón. La Copa del Este sigue, se queda en Maldonado otra vez. Retira como ilusión. Ese es mi Maldonado, Maldonado campeón. Todos hemos confiado por tu un campeonato, si se quiere decirlo, porque me gustaría ponerle ese título, ganado desde el banco de suplentes. Sí, totalmente. No, eso no lo puede negar nadie, lo hemos venido diciendo durante todo el campeonato. La valía de este equipo en todo su plantel. Y bueno, nadie puede, me parece, discutir que una vez más en el Este ganó el mejor. Bueno, hace un par de semanas le dijimos que Maldonado era un gran candidato. No decíamos campeón, ¿sabe por qué? Porque jugábamos con Cerro Largo. Y Cerro Largo siempre es el rival a vencer. Pero después que se le ganó a Cerro Largo, yo tenía la plena convicción de que Maldonado era campeón. Y aunque usted me chicaneó, yo ahora quiero que me diga, porque antes de empezar el partido le dije que Maldonado iba a ser campeón esta noche. Porque es más que la Valleja. El primer tiempo me sorprendió por lo mal que jugó. Pero es más que la Valleja. Creo que el rival de fuste de Maldonado fue Cerro Largo. Y después de pasar esa instancia, la más compleja que tuvo, porque la primera fase la ganó sobrado, después de Cerro Largo, yo creo que cualquier cosa que se le presentara iba a ser accesible. Juega bien este equipo, mucha juventud, una forma de juego definida, arriesga, cree en lo que quiere jugar, más allá de todo, es el justo campeón, fue el mejor,
del campeonato. Y hay que decirlo, yo tengo que ser franco, ¿no? Marcar los errores también. No se puede regalar un tiempo, porque hoy el rival era Minas, pero en otras instancias la cosa puede ser fulera. No hay necesidad de sus obras. Quedó claro que, cuál es el equipo titular de Maldonado. Una vez más, como pasó el otro día, como ha pasado en partidos anteriores. Y esas cosas hay que corregirlas, porque ahora es tiempo para corregir, y corregir ganando es importante. Maldonado campeón, fíjense que en 2 años la radio estuvo con los 2 títulos a nivel de mayores de las selecciones de Maldonado, con un título de juveniles y un vicecampeonato de juveniles. Más no podemos pedir. Sí, déjame saludar más allá a toda la gente que nos escuchó hoy, también a los dirigentes del fútbol de Liga Mayor, que también ponen lo suyo para estos equipos, para los dos, para la primera y para la sub-18, y también al amigo Olivera con Castro Britos también, que nos llevaron todo el fútbol de la sub-18, con mucho esfuerzo, y porque nadie lo hace, porque es la única radio que hoy transmite también el fútbol de juveniles y que le llevó también el título de primera hora de los chicos de Maldonado, que también vale, y vale muchísimo. Allí los futbolistas de Maldonado por levantar la copa, también observar que pocas veces se ve eso, la selección de La Valleja toda parada allí en el círculo central, ¿no? Mirando sí. Cómo Maldonado levanta la copa, un dignísimo Condino, rival. Sí, porque el partido fue leal los 90 minutos, leal totalmente. Pero de los dirigentes voy a hablar después, porque también hay cosas para decir. Acá hay ganadores y también hay perdedores, Hay de los dos. Entonces también lo quiero puntualizar, pero eso, llegado el momento. Muy bien, Maturro, cuando usted nos tenga los manos con Boca, yo me voy a despedir. Las felicitaciones para Maldonado, esto sigue. Maldonado está clasificado a lo que es la fase nacional, así que esto sigue, pero sí, hay que brindar, hay que levantar la copa, decía por ahí un gran amigo, hay gente que a veces no gana nunca nada, hay gente que nunca levanta una copa, así que cada vez que se levanta una copa hay que festejar. El abrazo a todos, nosotros nos reencontramos cuando la pelota nos convoque en la popular de Maldonado. Han sido más que amables, Maldonado campeón, una vez más la copa se queda en el departamento. Muchas gracias.